Sí, falta muy pocos días para empezar este provincial. Hace 8 años que San Martín no lo juega, así que bueno, otra experiencia linda para. Y lo importante, lo que me gusta es que vamos a otras canchas, porque ojalá digo que no nos toque con los de la liga, que siempre juega con los de la liga. Sí. No, no, eso es importante y una zona dura, linda para jugarla, así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta semana. Si tenemos que hablar de amistoso, ¿qué cantidad de amistoso hicieron? No, dos con Belgrano, los clásicos, que bueno, perdimos los dos clásicos. Y nada más, después no encontramos rival para hacer acá en Mackenna y ya muchos equipos daban descanso a los jugadores, así que bueno, no se consiguió para jugar otro amistoso. De cualquier manera, bueno, se ha venido trabajando bien. Sabemos que ha sumado chicos de la reserva. Sí, un trabajo de Ángel Sordelli, bueno, a Ángel lo conocen, un trabajo bárbaro, y ahí estamos con Leguino y sí, se han sumado muchos chicos, 42 más o menos están yendo a entrenar, realmente un grupo interesante. Así que, bueno, y ya te cuento, volvió Luciano Barraza y Gustavo Almada, que no había empezado la pretemporada, hace 2 semanas que están trabajando, así que, y muchos chicos de juveniles. Bueno, eso es importante, sí, porque como hablamos en la última nota, el rodaje que se le pueda dar al no haber tanto refuerzo, el rodaje que se puede dar a los chicos de reserva, ya con miras a lo que va a ser el torneo de la liga también. Sí, es importante la cantidad de chicos que se han sumado, porque en un campeonato donde va a jugar un solo equipo, que no hay reserva, que haya 42 chicos del club trabajando es muy importante para el club, para bueno, Ángel, para mí, para Neguino, realmente, porque ya se van moviendo lo que es reserva y sub-17. ¿El debut es el domingo, Roberto? El domingo, todavía no tengo el horario confirmado, es en Jovita con el Motocar, un equipo duro, muy bien, se trae 5 refuerzos, Gutiérrez, que es el técnico, está con muy buen equipo, y después lo tenemos Serrano, que es el último campeón provincial. Y la lonja de Villarroza, y bueno, Serrano, por lo que tengo entendido, está muy bien armado. Motocar sabemos que siempre se arma. Y ahí la lonja ha llevado guerra, un jugador ya muy buen jugador, ya veterano, y mucho refuerzo ahí de la misma liga de la Bulaya. Si de alguna manera te va interiorizando lo que es cada equipo que vas a enfrentar. Sí, uno va buscando información a ver cómo están armados, cómo se están preparando. Las canchitas yo las vi ahí en Facebook, no están feas, son muy chiquitas. Acá, bueno, nosotros tenemos que aprovechar la cancha nuestra. Vamos a ver cómo sale esto, porque, como te digo siempre, es muy fácil hablar de acá y después ahí adentro de la cancha. No va a ser fácil la zona, ¿eh? Sí, además son estilos diferentes, por lo menos lo que uno conocía años anteriores, ¿no? La liga siempre, la liga de Río Cuarto, los equipos generalmente juegan, salvo algunos como el Atlético de Adalia María, Vertiente, que siempre juegan un poco más como la liga Roca, pero en la liga se juega, se toca con la pelota real piso, son distintos estilos. Sí, la liga, tanto la Roca como la Lubre son ligas muy duras, de mucho roce, y acá en la liga Río Cuarto es más profesional, se juega más al fútbol, se trata de jugar más por abajo, las canchas están mucho mejor que en aquella liga, que yo siempre digo, invierten mucha plata en jugadores que ojalá que un día mejoren los estadios, bueno, creo que los van mejorando poco a poco, y bueno, vamos a ver cómo sale esto. Roberto, la mejor de la suerte para el dúo del domingo, ¿eh? Bueno, muchas gracias Roque y bueno, esperemos que traernos algún punto o si posible ganar mejor, porque en estos son campeonatos muy cortos, no podés perder, porque si no quedás muy rápido afuera del campeonato.